mis días en tus manos están. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, compartir nuevamente la escuela de las escuelas, mejor dicho, la escuela apostólica de las escuelas. Y hoy vamos a empezar con nuestra segunda clase. Yo diría que afilen el lápiz, se preparen bien, cómodos para estudiar, porque ahora vamos a entrar a ir cada vez más profundo en cada una de las clases. Hasta ahora fue bastante motivador, fue bastante inspirador, pero ahora quiero ir de lleno, en profundidad, a las Escrituras, que en realidad es lo que nos convoca. Tanto la escuela en el Panamericano, liderada por el Dr. Ben, como esta escuela de las escuelas,
que trae a memoria tantas enseñanzas durante estos 9 años transcurridos. La intención es que todos vayamos nuevamente a la palabra. Que todos vayamos no solo a la palabra, sino a la profundidad de la palabra. Me encanta que dice la Biblia que los de Berea, la gente que vivía en Berea, se los destaca como gente más noble que los de Tesalónica, justamente por esta condición o esta cualidad que tenían. Dice que eran más nobles porque escudriñaban las Escrituras. Todo lo que Pablo les enseñaban, no se iban a la casa diciendo qué lindo sermón y guardaban el apunte hasta el domingo que viene. No, todo lo escudriñaban a la luz de la palabra. ¿Por qué es esto? Y esto lo aprendí hace mucho tiempo. ¿Sabes una cosa? Usted que es pastor, usted que es líder, o quizás es un joven o un miembro de la iglesia que me está escuchando. Ninguno de nosotros tenemos, ¿cómo puedo decir? La autoridad, esa es una de las palabras que podemos usar, de juzgar a nadie, ni a un profeta, ni a un pastor, a ningún predicador. Pero sí tenemos un derecho y una responsabilidad, me atrevería a decir, que tiene que ver con juzgar las profecías. La Biblia habla de que no juzguemos a los profetas, pero sí que debemos, no solo podemos, debemos juzgar las profecías. Y la palabra de Dios, como ya compartimos en la escuela, es la profecía de Dios para nuestras vidas y es la palabra de Dios o la palabra profética más segura. Eso dice, la misma palabra de Dios se define a sí misma, se describe a sí misma como la palabra profética más segura. ¿Qué quiere decir? Que es muy lindo cuando alguien tiene un sueño. Hoy me pasó de soñar con algo que sucedió bastante parecido. Es muy lindo cuando alguien te cuenta una profecía. Es muy lindo cuando alguien te da una palabra de ciencia. Pero nada se compara con el poder y la autoridad que tiene la palabra revelada. O sea, la misma palabra de Dios, escrita hace miles de años, pero que se viene a luz, salta de las Escrituras y te revela a Cristo para tu vida. Dijimos, creo que fue en el primer encuentro que tuvimos en la apertura, que la Biblia, como fue diseñada por Dios, es mucho más que un libro, sino que en realidad lo que intentamos al estudiar la Biblia es hacer de una, lo que se llama teóricamente, técnicamente, una exegesis. ¿Qué es hacer una exegesis? Es extraer al Cristo escondido en las Escrituras. Cuando dirigía otra escuela bíblica, teníamos actividades y trabajos prácticos que tenían que ver con buscar en cada libro de la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis, a Cristo. Si ustedes ven, hay Biblias como Biblias de estudio, como la Biblia Plenitud, que es una Biblia buena. Igual hay que tener cuidado con las Biblias de estudio, que revelen realmente lo correcto. Pero esa Biblia de estudio tiene partes donde nos muestran la revelación de Cristo en cada uno de los libros. Aún libros en los cuales no se nombra a Dios y menos a Cristo, como el libro de Esther, no se nombra a Cristo, sin embargo, hay una revelación de la persona de Cristo, del corazón paternal de Dios, aún a través de esto que parece un mero cuento histórico, ¿sí? O una anécdota. No dejamos de verlo a Dios detrás de escena, controlando o dirigiendo o inspirando a los personajes de ese gran libro de Esther, como puede ser Esther, Mardoqueo, etc. Así que tenemos la responsabilidad desde el inicio de esta escuela, no solo escucharlo a Cristian, no solo escucharlo al doctor Ben y a cada uno de los que van a estar exponiendo la palabra a través de las cosas que tenemos grabadas, sean las nuevas que estoy haciendo yo ahora o las de los otros años pasados. Mi responsabilidad, tu responsabilidad es llevar todo a la luz de la palabra y decir, ¿es realmente lo que me enseñó Cristian la verdad? ¿Es realmente lo que me enseñó este gran hombre de Dios, el doctor Ben, la verdad? Lo tengo que pasar por el tamiz, por la prueba de la palabra. Y la prueba de la palabra está en cotejar lo que la palabra habla con al menos 2 o 3 testigos. ¿Qué son 2 o 3 testigos? 2 o 3 versículos que afirmen y den fundamento sólido de establecimiento a lo que se te enseñó como una doctrina. Una doctrina no se puede establecer por una ocurrencia de un predicador. Una doctrina se tiene que establecer por el establecimiento como mínimo de 2 o 3 testigos que figuren también en la palabra. No es un invento mío, lo puedes encontrar en las Escrituras. Ya lo vamos a estudiar mejor esto más adelante. Pero realmente esto lo pongo como una responsabilidad tuya, no mía. Mi responsabilidad es enseñarte lo que yo creo que es la verdad
y lo que yo he buscado y estudiado y recibido y lo que se me ha impartido. Si hay algo que quiero hacer en esta escuela es impartirte lo que se me ha impartido. Dice la Biblia que de gracia recibimos, yo realmente he recibido mucha gracia durante estos 10 años, ahora me toca de gracia dar. Pero es tu responsabilidad examinarlo todo, pero solo retener lo bueno. Es tu responsabilidad. No es la de Dios, no es la de tu pastor. La de tu pastor es predicarte lo correcto y lo verdadero. La tuya es no ser una esponja. ¿Qué pasa con una esponja? Recibe un montón de cosas, así como recibe el detergente para lavar después los platos, también recibe las bacterias que te pueden contagiar de algo. ¿Sí? Por eso es buenísimo cambiar la esponja cada rato, pero esto es un consejo doméstico al margen. ¿Pero qué hace una esponja? Recibe todo, absorbe todo. No, no, no. Nosotros tenemos que ser como un embudo que no recibe todo, sino que va a decantar, va a permitir que se decante y que las cosas que son impuras no queden, no permanezcan, no se siembren, por así decirlo. Todo predicador, todo maestro de la palabra puede correr el riesgo de decir algo que es su propia opinión o su propia sugerencia. Es más, voy a tratar de ser sensible al Espíritu Santo y ser responsable que cuando yo diga algo que no está totalmente fundamentado en la palabra y sea solo una sugerencia, les voy a aclarar, esta es mi forma de verlo, esta es mi sugerencia, esto es lo que yo hago y me da cierto resultado. Pero realmente cuando te hablo algo que está en la Biblia, le voy a dar la potencia, la seguridad, la fuerza que eso merece, porque es un principio basado en las Escrituras. La clase pasada, que la llamamos Análisis de la Reforma 1, esta la vamos a llamar Análisis de la Reforma 2, la termina explicando el significado de la palabra reformar. Me encanta siempre ir a los diccionarios. Soy alguien, una persona de lengua, que le gusta la lengua inglesa, pero también le gusta la lengua castellana un montón. Amo las lenguas. Y me gusta ir al origen. Y realmente lo apostólico es como otra lengua aparte. En un tiempo, ahora lo dejé hacer, pero lo tengo que continuar esa práctica. Había empezado a diseñar un glosario, o sea, como un diccionario, de términos apostólicos. Y si realmente queremos hablar de manera precisa en este tiempo y queremos tener un mismo vocabulario, vamos a darnos cuenta que hay mucho tecnicismo apostólico. Por eso vamos a encontrar en el Dr. Ben y en otros apóstoles que se vinculan con él, que son muy técnicos en expresar palabras, porque cada palabra está llena de significado y cuando usamos esa misma palabra, dicha por diferentes personas, va a ir a aplicarse de la misma manera. Ejemplo, ¿qué es la palabra presente? Muchas veces nombramos este término y estas palabras, que son dos palabras, una modificando a la otra. Palabra presente. La palabra, el término palabra es el principal, presente es el que lo modifica. ¿Qué nos habla? No solo nos está hablando de una palabra que se está hablando ahora, una de las formas de definir la palabra presente es la palabra ahora, la palabra de Dios hoy, que Dios tiene para hablarme hoy. Pero también está basado eso en Mateo 4:4, cuando Jesús vivió esa experiencia en el desierto y en ese mismo instante Dios le daba una palabra. Él usó una palabra de las Escrituras, pero que la remontó o la resucitó para ese momento presente. Eso es una palabra presente. Algo que vos ya conocés, algo que está en tu espíritu, algo que está escondido porque te lo enseñaron quizás hasta en la escuela dominical cuando eras chico, pero en la situación actual en la que estás viviendo, se te viene a la luz. ¿Cuánto de ustedes le habrá pasado de vivir una situación, por ejemplo, crítica de un accidente y que se te viene a la luz, soy más que vencedor? O que se te viene a la luz y pensás, él es mi amparo, él es mi fortaleza, mi castillo fuerte. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todas esas palabras se te vinieron en momentos claves. O la simple palabra. A mí me han pasado situaciones, gracias a Dios no me han robado grandes cosas, pero situaciones que me han robado quizás una cadenita o algo en algún lugar, enseguida se me viene la sangre de Cristo, tiene poder. O sea, se te vienen palabras que fueron sembradas en tu espíritu. Esas palabras que están encubiertas o llenas de versículos o parafraseados los versículos, también de alguna manera las podemos llamar palabra presente. Ahora, esas palabras presentes no solo son importantes para momentos de accidente o de circunstancias extremas, sino que cada predicación o cada enseñanza en mi caso, o cada mensaje que tú prepares, si sos pastor, líder de jóvenes o lo que seas, tiene que estar impregnada, para ser una palabra relevante de este tiempo, tiene que estar impregnada por palabra presente.
Siempre necesitamos volver a las Escrituras, volver a la doctrina, volver a los fundamentos. Dice que todo fue edificado bajo el fundamento de apóstoles y profetas. No bajo el fundamento de Jesucristo, sino bajo el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir? Que hubo hombres de Dios llamados apóstoles y profetas que trajeron un fundamento a la iglesia primitiva, por supuesto, basados en las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál es nuestro desafío ahora? Que esas mismas enseñanzas de apóstoles y profetas las traigamos a la luz, pero trayéndolas con una frescura, como les expliqué la clase pasada. ¿Se acuerdan que les expliqué que lo apostólico no se trataba de algo nuevo, sino de algo fresco? Porque lo nuevo suena a que lo viejo está mal. Y acá no se trata de que lo viejo esté mal, se trata de traer frescura a lo que nos parece viejo. Volver a la senda antigua. Algunos tendrán coros. Los que tienen más de 25 o 30 como yo, se acordarán de coros que hablan de volver a la senda antigua. Y realmente necesitamos volver a la senda antigua, no por volver al pasado. Alguien me dijo, Cristian, ¿te conviene ir tan hacia atrás? 9 años hacia atrás, sí me conviene, porque lo voy a traer con una frescura de este tiempo. Y les voy a mostrar cómo lo que el Dr. Ben predicó en el 2011 es tan relevante o más hoy en día. Me encanta y también les aconsejo que busquen en Facebook las enseñanzas que el Dr. Ben está subiendo durante la pandemia. Está subiendo por lo menos una por semana. Los que saben inglés las pueden tener más cantidad. Los que necesitan escucharlas en castellano, fuimos traduciendo y subtitulando varias. Lo pueden ver en nuestro Facebook, que es Titi en Hispano. Y también creo que están en nuestro canal de YouTube, y si no están, las vamos a ir poniendo. Y en esas enseñanzas ustedes van a poder ver cómo doctrinas que quizás sabemos algunos de hace 15 años, 10 años, 5 años, el Dr. Ben las trae a este tiempo presente en medio de esta pandemia con una frescura nueva. Esa es la habilidad de un apóstol de este tiempo. Esa es la habilidad que tienen que tener también los maestros y los pastores de este tiempo. Volviendo a la palabra reformar. Reformar tiene que ver con volver a formar algo o a rehacer. Pero acá me quiero detener porque hoy cuando preparaba esta enseñanza pensaba en esto. Tenemos que tener cuidado de cómo reformamos realmente. Porque hay una realidad. No podemos reformar a Adán. Al primer Adán no se lo puede modificar y reformar. Necesitamos resucitar. Necesitamos renacer a una nueva palabra. Es imposible reformar al viejo Adán. Es imposible remendar a la vieja naturaleza. Cuando Cristo murió en la cruz, nos garantizó la posibilidad y el privilegio de tener una nueva naturaleza. El Evangelio no se trata de remendar la vieja naturaleza. Por supuesto que nos va a pasar como el apóstol Pablo. Me encanta cuando el apóstol Pablo dice que había algo en su interior que tenía ganas de hacer cosas, pero terminaba haciendo otras. Y aquello que era lo correcto y lo verdadero que él tenía que hacer, después terminaba haciendo otra cosa. Me encanta la vulnerabilidad del apóstol Pablo de reconocer que él, siendo un apóstol tan grande, que escribió un tercio del Nuevo Testamento, reconoce que muchas veces terminaba haciendo justamente lo contrario a lo que quería hacer. Y aquello que no quería hacer era lo que hacía. ¿Cuántas veces, olvidémonos un poquito del título, de si soy pastor, profeta, líder de jóvenes? Olvidémonos un poquito si hace 20, 30 años en la iglesia. Como les compartí el otro día, yo creo que tengo más años dentro de la iglesia que fuera. De hecho, empecé a ir a la iglesia con mi abuelo en una iglesia muy chiquita y tenía alrededor de 14 años. Pero antes de lo que hoy tengo, un poco más de 30. Pero antes de eso, iba a los campamentos de niños y me entregué en un campamento de niños. El primer campamento de niños que me entregué porque el líder era medio especial. El líder que tenemos, el grupo pequeño, me había hecho que yo preparara una prédica que ahora me doy cuenta es la misma prédica que, o el mismo versículo que Benjamín, mi hijo, repite tanto. Ahora me están yendo a la luz, así que es profético. Yo había preparado predicar sobre Josué cuando dice fuerza, te dice valiente. Claro, este líder se dio cuenta que era muy probable, como yo recién empezaba a ir a los campamentos, que yo no me había convertido. Entonces, no me olvido más, porque estaba un tío mío que es Pascual Crudo, que es el papá del apóstol Crudo, y creo que él había predicado. Y mientras él predicaba, este líder me sacó afuera en el campamento y me dijo, tenés que hacer la oración de entrega. Entonces, me entregué y luego prediqué yo. O sea, que fue todo muy rápido. Esa fue mi primera predicación y fue de Josué
de Josué cuando habla en fuerza te dice valiente. Y ahora me encanta, recién caigo a la luz, que es el versículo que también Benjamín repite. Pero bueno, esto es un tema familiar y ministerial también a la vez. Volviendo a esto de la reforma, ¿qué les quería decir? Ah, esto, de que no podemos reformar al viejo Adán. Ojo con eso, necesitamos renacer, necesitamos el hombre nuevo, necesitamos la nueva identidad, la nueva criatura. No quiere decir que no seas tentado a volver atrás. Todos somos tentados a volver atrás a una vieja naturaleza que te tira para atrás. Todos somos tentados a volver a la caña de pescar, como fueron los discípulos, y olvidarse de poner primero el reino y predicar el evangelio y volver a la caña de pescar. No estoy hablando de un tema laboral, estoy hablando de una postura del corazón. Todos somos tentados a volver hacia atrás, porque el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ojo, no es el león rugiente, no es el león, porque el verdadero león es Cristo. La simbología más tremenda, una de las simbologías más tremendas de Jesús es el león de la tribu de Judá. Así que ese león es Cristo, no es el diablo el león. El diablo anda como león rugiente, pero no llega, no le calzan los zapatos llegar a ser un león, porque el león es autoridad, el león es gobierno. Cristo es el león de la tribu de Judá, y también esa es una simbología apostólica. La tribu de Judá es una simbología apostólica. El león es una simbología apostólica porque habla de gobierno, habla de reinado. Si ustedes, yo que tuve la bendición, y algunos de ustedes que me escuchan también, de ir a Sudáfrica, cuando lo vemos al león tan pancho y así, claro, está pancho y tranquilo, porque él sabe que domina, porque él sabe que gobierna. Cuando sé que tengo todo bajo control, puedo estar sentado muy pancho, como está ese león, así como Jesús estaba sentado muy pancho en la barca. Tenemos que avanzar. Y avanzamos estudiando un poquito más de la reforma. Dice que también la palabra reformar quiere decir corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos y hábitos que se consideran censurables. Al avanzar en esta enseñanza, quizás hoy o el próximo lunes, les voy a mostrar la diferencia entre trabajar con el fundamento a trabajar con la conducta. Y les voy a mostrar cómo cometimos el error, yo también, muchas veces en la iglesia, en los círculos de liderazgo, de tratar con la conducta de la gente y preocuparnos por la conducta de la gente y no preocuparnos tanto por la condición y la postura de su corazón. A mí no me amedrenta ni me intimida tanto los comportamientos y las acciones de la gente, sí me asusta la incorrecta postura del corazón de las personas que está dando a luz ese accionar y ese comportamiento. Pero esto lo voy a dejar para otro momento. En esta estación tenemos, como dice el doctor Ben, realmente ser desafiados como pastores y líderes a empezar a predicar lo que vivo. Y no a conformarnos. Mucho tiempo estuvimos viviendo lo que predico. Hay una gran diferencia. Yo no puedo enseñar algo y decir, bueno, ahora que lo enseñé lo tengo que practicar. No. Yo, vos, todos, primero tenemos que vivir y después empezar a practicarlo. Perdón, a predicarlo. Primero lo tenemos que vivir y después empezar a predicarlo. Porque de esa forma le vamos a dar una autoridad especial y una impartición especial a lo que estamos enseñando. Y yendo un poco al tecnicismo. Hay una frase, voy a recordarles un montón de frases que transformaron mi vida. Porque si algo transformó mi vida y algo fue de pilar en mi vida fueron las frases que el doctor B me fue enseñando en todo este tiempo. Y una frase que al principio, hay muchas frases del principio que hoy no se están usando tanto. Y una frase que quiero recordar es esta. La información o el conocimiento y aún la revelación sin impartición es mero, vamos a decirlo de vuelta, vamos a parafrasearlo, vamos a hacer, esto realmente es un vivo, pero es así la frase. La información sin revelación es conocimiento chato. Conocimiento como que no termina de ser. Es como cuando el libro de Corintios dice que todo lo que hagamos sin amor es como metal que resuena. Esto viene a ser algo parecido. ¿Sí? La información es necesaria. Yo los llené de información estas dos últimas clases sobre cómo va a ser la escuela o sobre cosas administrativas. Pero la información, si no hay una relación, no se produce nunca la impartición. Por lo cual, nunca hay cambio. ¿Por qué tanta gente iba a la iglesia y no cambiaba?
por tantas décadas. Vimos a la gente decir, y no, es mi carácter, es mi cultura, es como me enseñaron. No, no hubo impartición. No hubo impartición. Yo puedo agarrar esta predicación o esta enseñanza que está paso por paso y detallada y ponerla bien detallada y hasta meterle los chistes que a veces improviso se me ocurren en el momento y dársela a cualquier persona que está caminando sobre la vereda de donde estoy grabando. Esa persona va a poder decir lo mismo que yo diga, pero no va a haber una impartición de espíritu a espíritu, del espíritu de esa persona a tu espíritu, no va a haber ninguna impartición, porque va a estar algo, hablando algo que esa persona no vive. Ojo, tengamos cuidado con eso. Todos los predicadores o enseñadores corremos siempre ese peligro. Y no quiere decir que yo no lo haya corrido o que yo no haya caído en eso. Pero debemos entender eso, que debemos predicar lo que primero hemos vivido. Porque no lo tiene que decir ningún gran apóstol esto, es sentido común. ¿Cuántas veces en tu casa vos enseñás algo a tus hijos y te señalan y te dicen, ah, papá, pero vos no haces eso? Lo primero que los chicos te dicen, porque es una forma también de excusarse de ellos también no hacerlo. No podemos liderar a la gente a donde no hemos sido nosotros. Si yo quiero liderar a alguien, tengo que haber ido a ese lugar. Igual, esto también hay algo como una nota abajo, nota al pie, que ahora les voy a explicar. Repito, no puedo liderar a alguien a donde no he ido yo. También tiene que ver con sentido común. Por eso la Biblia dice que hay algunos que son guías ciegos, guías de ciegos. O sea, no saben ni ellos dónde van y encima quieren guiar a otros. Aún peor, Jesús habló de que una conducta farisaica era que los fariseos viajaban mar y tierra para convertir a alguien al Evangelio y después ellos mismos lo hacían más hijo de las tinieblas que el mismo fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo estaba lleno de conocimiento, lleno de información, pero no se le había revelado en carne propia la palabra porque no estaba dispuesto a ponerla en práctica. Y dice también el libro de Santiago que aquel, es tremendo esto, porque a mí me ha traído mucha exhortación y me ha dado duro esta palabra. El libro de Santiago dice que aquel que conociendo la verdad no la aplica, no la vive, se engaña a sí mismo. Si no recuerdo mal, porque yo que traduzco varias versiones de la Biblia, creo, se los voy a buscar, pero creo que en una versión habla de que como que se hace ridículo a sí mismo. Y es ridículo realmente. Es ridículo predicar algo y vivir lo contrario. Si usted lo pone a pensar, no se necesita mucha revelación. Se necesita sentido común. Esto aplica a todos los aspectos de la vida. Es sentido común, no gran revelación. Si quieren saber quién soy, hay algo práctico para hacer. Mirar a mis hijos. Si quiero saber quién sos vos también, voy a mirar a tus hijos, naturales y espirituales. Hay muchas cosas que todavía están en proceso y no terminaron de madurar en mi vida, y las van a ver evidente en la vida de mi casa espiritual, en mi casa de fe, y también en la vida de mis hijos. Bueno, mis hijos naturales se suman que son, ninguno de ellos es adulto, o sea que hay cosas que también tienen que ver con un proceso que ellos están viviendo. Pero realmente viví estos 10 años y este último año fue un año muy fuerte. Los últimos 6 meses fueron tremendos. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de muchas cosas. Pero de algo me di cuenta. Por un lado, me di cuenta que no es en vano la siembra de la palabra de tantos años. Porque un día la palabra explota en vos. Sobre todo cuando tenés la actitud, como decíamos en la clase pasada, que tuvo María. La postura de María, ¿cuál fue? Guardar todo en su corazón. Yo creo que muchas veces María no habrá entendido lo que Jesús hacía o decía. Era algo loco lo que Jesús decía o hacía. Sin embargo, lo guardaba en su corazón porque muchas cosas que vos escuches en lo apostólico no va a tener posibilidad de ser razonado. Y acá hay un peligro. Si a lo apostólico, si a este mensaje lo razonás, lo podés literalmente perder. ¿Sí? Entonces, todo tiene un equilibrio y un péndulo. Por un lado, yo te dije y te di la responsabilidad, ni bien empezó esta enseñanza, de escudriñar las Escrituras para buscar discernimiento y identificar qué es verdad y qué no.
qué dice Cristian que es verdad y qué dice Cristian que es una sugerencia de él y tiene que decantar y no tomar eso, porque eso es una opinión de Cristian, no es una verdad. Y para eso dice que, ¿vieron ese versículo que dice, no tenemos necesidad de un maestro, sino que tenemos todos la unción del santo y la unción del santo es la que nos va a enseñar? También tiene un balance ese versículo. El otro día, con una persona familiar mía, me dijo, vos no me vas a decir lo que yo tengo que hacer, porque a mí me lo dice el Espíritu Santo. Error. Grave error. Es cierto, yo no tenía por qué decirle lo que tiene que hacer, porque yo no soy ni su padre espiritual ni su autoridad espiritual, pero es grave el error. El Espíritu Santo no va a venir en forma de paloma o en forma de ángel a decirte lo que tienes que hacer. Dice la Biblia que el Espíritu Santo te recordaría todas las cosas. Es diferente. El Espíritu Santo te tiene que recordar algo que alguien te enseñó. Y para eso manda enviados, para eso manda ángeles, apóstoles, profetas, maestros que te van a enseñar a tu corazón. Y un día, en un momento en que lo necesites, el Espíritu Santo va a ser el que te recuerde lo que alguien ya te enseñó para que tomes la decisión correcta. Muy diferente a decir, solo el Espíritu Santo me dice lo que tengo que hacer, solo al Espíritu Santo le obedezco. Los que dijeron eso tuvieron consecuencias muy graves en la vida. ¿Sabes lo que hice con esa persona? Como esa persona coincide, el padre espiritual que ella tiene hoy fue el padre espiritual que formó gran parte de mi formación espiritual y ministerial. Entonces yo le dije, mira, como sé que no vas a ir a preguntar a tu padre espiritual qué opina de esta situación, obviamente la decisión es de ella, siempre la decisión es de uno, yo te voy a decir, si querés, lo que pensaría o lo que te diría tu padre espiritual, porque lo conozco demasiado para saber lo que te diría y cómo actuaría en esta situación. Ahí cambió la actitud de esa persona. Y le dije textual, que no viene al caso decirlo, porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, lo que su padre espiritual le podría decir, que como es un padre espiritual de una mega iglesia, quizás a ella, aunque es una persona que le puede responder, quizás a ella no le daba de escribirle un mail o un mensajito ahora que estamos en pandemia y no le preguntaba. Pero realmente tenemos que valorar, apreciar, reconocer la gracia de las personas que nos lideran. Hoy antes de venir, mientras estaba preparando, me vino a la luz que hay ciertos cambios que se produjeron en mi vida y hace 2 años dos personas hablaron algunas cosas que realmente tocaron mi corazón porque fueron exhortación, porque fueron duras. Y no fueron cosas de versículos, fueron hasta ejemplos y anécdotas o hasta algún sueño o algo ilustrativo. Y hoy tuve que decir y reconocer y mandar un WhatsApp y decirle, mire, usted, que son dos pastores, le agradezco y reconozco la gracia de Dios porque cuando yo hace 2 años no estaba lo bien que tenía que estar, escuché esa exhortación y entendí que era para mí, aunque no me gustaba que fuera para mí, porque a nadie le gusta cuando lo exhortan. No fue el tema de la predicación lo que me tocó, pero fueron diferentes anécdotas o ejemplos gráficos, metáforas que esa persona usó al predicar que realmente me trajeron una palabra de un reto, como que me retó esa palabra, me desafió y más que me desafió, en algún punto me humilló también. Y eso pasa con la palabra. Cuando vos no estás en la postura correcta y le estás pifiando, como dicen vulgarmente, cuando vos no estás alineado, esa es una palabra apostólica, alineado, y si te predica algo no te va a gustar y a veces hasta te vas a enojar. Mucha gente se enoja por esa estación. Mucha gente se enoja por la palabra predicada. Y esa es una señal de que la palabra, no que vos rechazaste la palabra, sino que la palabra te rechazó a vos. Y eso es tremendo. Ya vamos a hablar en la escuela, no creo que este año, pero el año que viene. Esto que es tremendo, que no te dice el doctor Ben, vos no tenés el poder de aceptar o rechazar la palabra, sino que la palabra tiene el poder de aceptarte o rechazarte. Y eso es heavy. Decíamos entonces, si quiero conocerte a vos, voy a mirar a tus hijos. Yo miro mucho a los hijos, naturales y espirituales. Y es tremendo como tus hijos y mis hijos nos reflejan. No se puede esconder a los hijos abajo de la alfombra. Su forma de hablar, su forma de expresarse, hasta los chistes a veces. Vemos a algunos de ustedes, pastores, que son chistosos, tienen humor. Hasta los chistes te imitan tus hijos, su forma de conducirse y sobre todo las decisiones, cómo toman las decisiones, van siempre a reflejar al padre. Naturales y espirituales. Es tremendo. Nadie puede escaparse. Siempre me acuerdo la esposa de un pastor que una vez le dijo a mi padre espiritual la siguiente frase. Tenía que ver con cómo fue ella impactada.
Y en vez de decirle, fui impactada por la predicación o la revelación que tuviste, le dijo, a mí como que me da seguridad, no me acuerdo bien la frase, pero como que le daba seguridad y confianza en lo que él estaba estableciendo por ver a sus hijos, por ver a sus hijos naturales. Y cuanto más a los hijos espirituales. Hay muchas frases que van a quedar en la memoria y en el subconsciente nuestro. Y una tiene que ver con esto, con lo que decíamos recién. Conocimiento sin información es mera... Perdón, conocimiento sin revelación es mera información. No transforma a nadie, no cambia a nadie el conocimiento. El conocimiento, repito, o la información no tiene un poder transformador en la vida de nadie. Y me encanta este ejemplo que es fuerte. Me gustan los ejemplos fuertes para que nos queden grabados. Vieron que está por ley en los cigarrillos poner estas fotos de gente que tuvo cáncer y se murió por el tabaquismo. Díganme quién, de conocido de ustedes, alguna vez le haya dicho, dejo de fumar porque veo esta foto. Nadie. Yo he visto gente morirse y decir, bueno, de algo te tenés que morir. Sí, mi amor, pero no aceleres la muerte y no te quites años de vida. Una cosa es morir, como siempre recuerdo que el famoso predicador Kenny Hagin murió, que se durmió y quedó muerto. Y otra cosa es morir de dolor porque te están poniendo morfina y te están poniendo de cáncer. Fui tremendo con el ejemplo, pero es así. ¿Eso es sabiduría o necedad? Nadie, aunque hay una ley que lo diga, aunque podemos hacer toda la publicidad que lo diga, nadie cambia, o si cambia no es un cambio sustentable en el tiempo, solamente porque te digan, mirá, dejá de fumar porque te vas a morir. ¿Quién que enciende un cigarrillo y tiene dos dedos de frente y tiene un poco más de 20 años no sabe que al encender un cigarrillo está provocando o está anticipando su muerte? Y sin embargo, siguen fumando. Se te tiene que revelar otra cosa, se te tiene que pasar otra... Quizás si te pasa otra situación, ahí cambia. Se te tiene que revelar adentro una seguridad de decir, realmente quiero cambiar, realmente voy a cambiar. Lamentablemente estamos llegando al final de esta clase llamada Análisis de la Reforma 2 y tengo tanto para compartirles e impartirles que estoy seguro que el próximo lunes vamos a continuar. Realmente me gozo en que cada uno de ustedes puedan ser participantes de esta escuela, me gozo en aquellos que tienen mucho más carrera ministerial que yo y realmente, como dice el doctor Ben, no estoy acá para creerme nada, solamente para mostrarles que algo que se me impartió a mí, quiero que se les imparta a ustedes y poder darles algo más que solo la lectura. Yo podría darles todos estos apuntes escritos y transcriptos, que muchos de hecho están transcriptos, pero no es lo mismo que sentarnos a la mesa y tratar de impartir por medio de la oralidad. Porque dice Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Solamente va a ser activada la fe en creer en tu vida, en creer que realmente hay una nueva dimensión en Dios y un nuevo tiempo en Dios que se desata si yo suelto la palabra por medio de la oralidad. No viene a través de leer la Biblia la fe. No viene ni siquiera a través de hacer algo específico en una obra de bien o de caridad. La única forma de que la fe se active y crezca en vos es por medio de oír la palabra, de oír la palabra presente. Necesito que se levante una nueva generación de jóvenes, adolescentes, de pastores sólidos, de líderes sólidos que crean a esta palabra presente y que crean que Dios está levantando una nueva generación. Que no se va a quedar en Egipto, pero tampoco se va a quedar en el desierto, sino que van a pasar a la tierra prometida. Y para la tierra prometida necesitamos estar capacitados y equipados. Y esta escuela te prometo que te va a equipar para pasar a la tierra prometida. Solo les dejo esto y después quizás en el vivo lo desarrollemos. Pero tené cuidado que para pasar a la tierra prometida no puedes pasar con el mismo rango que ayer. Tenés que animarte a dejar tu reputación de lado y decir voy a pasar a la tierra prometida como pasó Josué. Josué era el líder, pero no evitó el proceso. Así como tuvieron que pasar por un proceso de santificación, de consagración, que lo abra el libro de Josué, creo que en el tercer capítulo, él también tuvo que ser purificado y él también tuvo que transicionar y pasar por el Jordán. Él no dijo, no, me voy en helicóptero porque soy el gran líder y no necesito el proceso de lavamiento
del Jordán y el proceso de consagración. No, yo también como líder necesito este proceso como lo necesita el más viejo y el más nuevo en edad en este pueblo de Israel. Juntos vamos a cruzar el Jordán. Te animo a que juntos crucemos el Jordán. Seas un líder aún más capacitado que yo, o seas alguien que recién está empezando, seas como mi hija que está con 12 años siendo alumna de la escuela, o el hijo del pastor José, o cualquiera de nosotros, del primero al último, todos tenemos que cruzar el Jordán. Te animo a pasar este Jordán. Te animo a aprender todos juntos. Pero no te olvides, la condición es dejar tu rango. Dejar tu rango de lado y a veces ponértelo en el bolsillo. Porque es la única forma de aprender y ser transformados por esa palabra. El Jordán te va a lavar, pero el Jordán también te va a hacer transicionar y te va a transformar. Porque luego de pasar el Jordán vas a ver las grandes bendiciones y que hay una tierra que fluye leche y miel y hay una tierra con grande herencia. Hay una tierra prometida que nos espera y allá vamos. Muy bendecidos. Nos vemos en el Meet, en vivo, con cada grupo, cada aula, según cada horario. Los quiero mucho.